¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes. Fernando Palomo les saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Lo que se viene sobre el terreno de juego el día de hoy, el equipo femenino de Brasil que se enfrentará a España. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Se nota la ansiedad en estas jugadoras. Ahora se vienen los himnos nacionales. Escuchamos primero el himno nacional de Brasil y España. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vámonos ya con el arranque de la primera parte. Luciana. Andresa Alves. Andresinha. Qué buena tarea bajo el arco que está haciendo esta guardameta. Jenny. Marta Torrejón. Natalia Pablos. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Taísa. Andresinha. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Gol de Brasil! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Se están enfrentando por la pelota. Única. Rafael. Andresa Alves. Pelota de Vero Boquete. Aquí puede haber una oportunidad. Andresinha. Taísa. Virginia. Cambio en la posesión del balón. Andresa Alves. Con el balón Cristiane. Formiga. Ruth García. Hay lateral para la selección española. Marta Torrejón. Ruth García.
Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Va el disparo. Buena tajada para la arquera. Y la pelota que sale disparada. Rafael. Andresiña. Está atacando con apoyo. Taiza. Saque de meta. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Hay que pegarle con mucha precisión para darle tan fuerte a esa pelota que ha entrado bien pegadita al pasto y al lado del palo izquierdo. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Leire. Marta Torrejón. Corredera. Pelota de Vero Boquete. Formiga. Andresa Alves. Fuerte puñetazo. Natalia Pablos. Andresiña. Formiga. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Ha habido más emoción en la grada, Mario, en el campo, muy poco después de 45 minutos. Un partido muy parejo, hay ventaja, pero esto no es definitivo. Seguimos derechito al complemento del partido. Corredera. Irene Paredes. Formiga. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Rafael. Andresa Alves. Formiga. Qué bien cómo la mueven, cómo toca. Le va a pegar desde ahí. Le ha pegado muy mal ese balón. María Victoria Lozada. Con el balón Cristian. Marta. Empiecen a cantar, señores. Ole de un lado, ole del otro. Este puede ser el centro que necesitan. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Pelota de Vero Boquete. Han perdido la posesión de la pelota. Marta. María Victoria Lozada. El lateral será para las brasileñas. Mónica. Fabiana. Tamírez. Formiga. Gran servicio hacia el costado. Sonia Bermúdez. María Victoria Lozada. Silvia Messeger.
Leire. Rafael. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Andresa Alves. Taísa. Se equivocaba el traslado. Leire. Pierden la posesión de la pelota. Se viene un tiro libre para... España. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo... no funcionó y el técnico es un desastre. La brasileña con un lateral. Marca. Fabiana. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Rusana. Darlene. García. Corredera. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Darlene. Pésimo servicio. Taísa. Taísa. Formidable lo de Cerquera. Último minuto del partido. Tiro de esquina. Y quieren sumar uno. Se cumple el tiempo. La alegría no te enfen. Brasil con el triunfo. Habrá seguramente quien quiera ver de menos esta victoria, pero para este equipo, para estas jugadoras, es un camino más en ese proceso de construcción. Lo que hemos dicho ya, un equipo. Sí, sí, yo creo que el grupo lo merece, creo que el grupo lo va a estudiar y por eso yo creo que el entrenador va a sacar muy buena cuenta de este partido.